Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre, la tarde de este jueves 4 de abril del 2019, gracias por acompañarnos, por supuesto lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. En los siguientes minutos le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto toda la actividad del mundo deportivo, los fichajes, o más bien el fichaje que tiene que ver con Raúl Jiménez, el más caro en la historia de un futbolista que se va fuera de nuestro país. También el tema de la migración, algunos asuntos también que tienen que ver con el tema y la fiesta, cuánto costó la fiesta de llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Arrancamos este espacio informativo con lo más relevante y lo último que ha sucedido allá en el municipio de Tapachula, donde el Instituto Nacional de Migración deportó a 71 personas de origen haitianos por ingresar a territorio mexicano de manera irregular. Los detalles los tiene mi compañero Rafa, como siempre, siguiendo este tema tan importante a nivel internacional. Rafa, buenas tardes. Sí, buenas tardes, así es, Adolfo. Pues hoy el Instituto Nacional de Migración deportó a un grupo de 71 migrantes originarios de Haití. Estos habían ingresado por la frontera sur al país en forma indocumentada, fueron detenidos, trasladados a las instalaciones de la estación migratoria Siglo XXI, y hoy por la mañana, a las 5 de la mañana, fueron trasladados al aeropuerto y de ahí en un vuelo directo en un avión de la Policía Federal, llevados a Puerto Príncipe, la capital de Haití. Quiero comentarte, Adolfo, que la situación migratoria en la frontera sur sigue todavía tensa. En frente a las instalaciones de la estación migratoria permanecen cientos de migrantes con sus casas de campaña en espera de que sean beneficiados con el oficio de salida que les permita viajar a los Estados Unidos, en su mayoría, en este caso, africanos, quienes esperan ya el documento después de que ayer fueron pre-registrados por parte de las autoridades migratorias. Por otro lado, los cubanos siguen todavía haciendo una espera en que les dé la respuesta el Instituto Nacional de Migración en cuanto a sus oficios de salida, Adolfo. Rafa, ¿se espera que se deporten a más migrantes? Las autoridades migratorias hace algunos días informaron que iban a proceder a repatriar a algunos cubanos más y a algunos nicaragüenses también por la vía aérea, aunque hasta el momento solamente han sido dos grupos, uno de cubanos de 66, que fue la semana pasada, y este grupo de 71 de Haití, que fue hoy por la mañana, Adolfo. ¿Y qué pasó al final, Rafa, siempre con la tan famosa y conocida caravana madre? Pues todavía no se presenta, aunque en Honduras hay una movilizaciones en contra de las autoridades de aquel país y dicen que por ese motivo podrían darse nuevos éxodos hacia territorio mexicano y hacia Estados Unidos principalmente, pero todavía no se define si es una nueva caravana madre, como le han llamado, o son caravanas más pequeñas, pero todo sigue ahí en el aire en el caso de las caravanas, Adolfo. Gracias, Rafa, te aprecio estos minutos desde la Perla del Soconusco con este tema de la migración. Abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a otros temas también relacionados con el tema migratorio, una opinión de un especialista conocedor en la materia. Platicábamos el día de hoy justo de este asunto del fenómeno de la migración, que decía en la actualidad se ha convertido ya más que en una situación que tenga que ver con ir a Estados Unidos, en un negocio que se está haciendo a las costillas de la necesidad social y que por supuesto esto genera intereses para algunos partidos, para más bien para políticos, así lo señalaba Humberto Zamora Reyes, investigador sobre el tema migratorio, con esta frase que decía: el miedo vende, y que se ha utilizado en el tema migratorio. Consideró acertada la decisión del gobierno federal de regular el paso de los migrantes, no solamente del Triángulo Norte, donde está El Salvador, Honduras y Guatemala, sino también de los migrantes que vienen ya de países extracontinentales. Dijo que lo más importante es que se regule este asunto para no dar paso a personas que solamente vienen a territorio mexicano a delinquir, un asunto, por supuesto, que se vuelve fundamental. Además, el autor del libro Los Migrantes consideró justo esto que le comentaba a mi compañero Rafa Victorio, el tema de la caravana madre, más como un tema mediático, decía él, que está sirviendo para manipular a la población y por supuesto para sacar beneficios en el orden internacional. Y el gobierno mexicano, hay que recordar, en varias ocasiones ha señalado que no va a militarizar la frontera sur. Aquí parte de las declaraciones. El tráfico indocumentado es como un gran negocio, no tiene mucho que empezó. Anteriormente no, pues la gente pasaba normal, tenía tráfico normal. Para México, para el país, le conviene que se regule, que haya un poquito más de flexibilidad, porque al final de cuentas protegemos los derechos humanos de los migrantes. Se pueden ir en lugares cómodos, en autobuses, en los que cubran los requisitos, porque también, ya decía el presidente López Obrador, la migración se combate con empleo. Yo siempre he asegurado que tienen que... Hay que recordar que el fenómeno de la migración, pues no es un asunto nuevo al final de cuentas en la frontera sur de nuestro país. Sin embargo, la situación se agudizó allá por el 2018, en octubre de 2018, cuando se informó sobre la llegada de este éxodo migratorio con vísperas de cumplir el sueño americano. Hay que también puntualizar que en principio las caravanas migrantes fueron bien recibidas por distintos sectores sociales, particularmente en el estado de Chiapas. Hoy la situación ha cambiado radicalmente y esto se debe en gran medida a los brotes de inseguridad que se han registrado en municipios que están en tránsito migratorio, pero también por la caída en ventas que han tenido distintos comercios. Y no es para menos, ya la delegación en Tapachula de la Confederación Patronal de la República Mexicana ha pedido al gobierno federal que suspenda la entrega de visas por razones humanitarias por esta situación que le comentaba hace unos minutos. El especialista en temas de migración, hablamos de Zamora Reyes, señalaba que también es importante que se lleve a cabo la implementación de un programa para la generación de empleos y poder controlar de manera real el tema migratorio, donde tienen que intervenir países como Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y por supuesto Honduras. Veremos si esta situación se concreta o no. Pasamos a otros asuntos que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Recuerda usted las afectaciones que dejó el terremoto de 2017 para el estado de Chiapas? En dos aspectos importantes, o que fueron quizás más mediáticos, que tienen que ver con las viviendas, más de 46 mil viviendas afectadas, y el tema educativo, más de 3 mil instituciones. Nuestro compañero Andrés Domínguez nos comparte un asunto curioso también en este tema, porque el tema del terremoto dejó 4 paredes agrietadas en el Cañón del Sumidero y esto ha provocado deslaves que se pueden observar incluso a simple vista. Andrés Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, a ti y al auditorio de TVO Noticias. Pues para comentarles que en un recorrido que realizamos junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues nos puntualizaron que a raíz del terremoto que se suscitó el 7 de septiembre de 2017, uno de los más grandes en la historia, al menos en 100 años, pues nos comentaban que se suscitaron más de 32 deslaves dentro del Cañón del Sumidero. Sin embargo, existen actualmente 4 que se pueden ver a simple vista y que se encuentran
en algún tipo de mecanismos de protección a las personas que se encuentran y a los visitantes que se encuentran dentro de este dentro de estos recorridos. Cabe señalar que estos cuatro se encuentran en toda, sobre todo en esta zona principal, en la entrada de Chiapa de Corzo, donde está el embarcadero de Caguaré. A pocos metros se pueden ver a simple vista estos deslaves que aún nos comentaban autoridades de la CONAM que fueron toneladas de piedra que se desprendieron de esta maravilla natural. Cabe señalar que indicaron que a raíz de estos cuatro deslaves que se mantienen todavía actualmente, se hizo un protocolo de atención en los cuales a las embarcaciones se les está prohibiendo al menos acercarse a 20 metros e inclusive en la más grande a 40 metros de estos deslaves para protección de los turistas que lleguen a visitar el Cañón del Sumidero. Pues este es un dato curioso, como tú bien lo defines, ya que esta maravilla natural, pues poco se sabía de algunas consecuencias que había tenido el terremoto del 7 de septiembre de 2017. Pues esa es mi información, Adolfo, vuelvo contigo. Gracias, Andrés. Sí, llama la atención esto que nos comentabas justo hace unos instantes sobre este tema del Cañón del Sumidero y bueno, las afectaciones que también dejó este fenómeno natural. Hay que recordar, el estado de Chiapas al final de cuentas se ubica como una de las tres entidades federativas donde más movimientos telúricos se presentan en todo el territorio nacional, y como usted veía y escuchaba la información de mi compañero, las afectaciones no solamente se traducen en un tema educativo, en un tema de viviendas, en un tema incluso de vida humana, sino también en un impacto directo al medio ambiente y a una de las bellezas naturales más importantes que tenemos en nuestro estado, que tiene que ver con el Cañón del Sumidero, pero que también es un recinto emblemático a nivel nacional e internacional. Ya las autoridades trabajan para poder atender esta problemática. Vamos con otros temas. Esta firma de colaboración que llevó a cabo la Cruz Roja Mexicana con algunas autoridades municipales buscan fortalecer un tema de capacitación. Estuvo ahí mi compañero William Chacón, nos comparte la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, buenas tardes a toda la auditoría de TVO Cuarto Poder. Te comento que el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Francisco Alvarado Nazar, señaló durante la firma de un convenio de colaboración con el sistema DIF Chiapas que organizarán campañas médicas abordando diversos temas fundamentales de salud pública. El primero será sobre nutrición enfocada al combate de la obesidad infantil. Indicó también que una de las metas de la Cruz Roja es que cada vez más personas sepan de primeros auxilios, porque solo de esta forma se salvarán más vidas. Dijo que no es con más ambulancias o paramédicos, ya que los primeros 5 minutos de una emergencia son cruciales y no hay ambulancia tan rápida que llegue antes de ese lapso. Dijo que esperan que este año se incremente el número de voluntarios, que de 2017 a 2018 pasó de 750 a más de 1,550. De los cuales más del 80% no cobra un sueldo por sus actividades. Alvarado Nazar recordó que en el 2018 beneficiaron a 225,000 chiapanecos con víveres, enseres domésticos, brigadas médicas, cursos de primeros auxilios, en su mayoría a personas que resultaron damnificadas por el terremoto de septiembre de 2017. Además, atendieron 11,100 emergencias a través del 911 en diferentes municipios de la entidad. Sobre el próximo inicio oficial de la colecta estatal de la Cruz Roja Mexicana, manifestó que confían en que tendrán mejores resultados que el año pasado. En ese sentido, exhortó a la sociedad chiapaneca a colaborar con esta institución, haga uso o no de sus servicios, porque nunca se sabe cuándo ocurrirá una emergencia y siempre se requerirá el apoyo. Es mi reporte, Adolfo. Gracias, gracias William por esta información. Veremos si cumple con uno de los retos más importantes que tiene la Cruz Roja Mexicana, que es el tema de la colecta, por supuesto, que es fundamental para la realización de servicios. Es una de las instituciones sumada, por supuesto, al trabajo que hacen las autoridades de atención de emergencias en el estado de Chiapas, en todas las delegaciones, no solamente que tienen que ver con un tema de atención prehospitalaria, sino también en otros asuntos que tienen que ver con ayuda humanitaria. Una de las organizaciones que estuvo un despliegue importantísimo cuando ocurrieron las primeras ayuda humanitaria en cuanto ocurrió el tema del terremoto en el estado de Chiapas. Pasamos a otros asuntos que tienen que ver con la agenda nacional y bueno, este dato que se estaba
informando sobre lo que implicó la fiesta de llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando tomó posesión como presidente de la República. Les costó a los mexicanos la nada despreciable cantidad de 41 millones de pesos. De esto sabe mi compañero David Morales. Adolfo, buenas tardes. Saludos a todos con el reporte nacional. Pues el gobierno federal desembolsó 41.018.479 pesos por el banquete que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller ofrecieron el pasado 1 de diciembre en Palacio Nacional, costo que incluyó la organización del evento, transporte, equipo de sonido, acondicionamientos de espacios, servicios de internet, así como por el hospedaje en habitaciones en hoteles de lujo para más de 100 mandatarios e invitados especiales. Esto en una respuesta a una solicitud de información obtenida por la agencia Universal. La Secretaría de Relaciones Exteriores entregó 2 facturas emitidas por las empresas Creatividad y Espectáculos SADCB y Huellas de México SADCB por el trabajo hecho en torno a la comida que se ofreció tras la ceremonia de cambio de poderes el 1 de diciembre de 2018. Se señala en uno de los oficios que la Dirección General de Protocolo y de Programación, Organización y Presupuesto de la Cancillería indicaron que estas contrataciones se hicieron para cubrir la logística de la ceremonia, garantizando un mejor servicio, precio y calidad. En la primera factura se cobró a Relaciones Exteriores por actividades con motivos de la preparación y ejecución de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal 2018, un total de 40.316.772 pesos. Y en la segunda factura se detalla que se cobró 701.707 pesos por un servicio de cafetería para las reuniones de trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el evento de transmisión del poder del Ejecutivo Federal el 1 de diciembre de 2018 en la Ciudad de México. A pesar de que estos gastos fueron hechos para la transmisión de poderes del titular del Ejecutivo Federal, la Oficina de Presidencia indicó que es atribución de la Secretaría de Relaciones Exteriores promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una corresponda. Por ejemplo, Ivanka Trump y el rey Felipe VI fueron alojados en el mismo hotel. La Secretaría de Relaciones Exteriores entregó una relación de dónde fueron alojados cada uno de los 133 mandatarios e invitados especiales para la transmisión de poderes, donde destaca que se rentaron habitaciones en 5 hoteles de lujo de la Ciudad de México. Según los documentos, Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Michael Pence, vicepresidente estadounidense, y junto al el rey Felipe VI, fueron alojados en el Hotel Presidente Intercontinental. En el Camino Real, Nicolás Maduro y 2 de sus acompañantes tuvieron habitaciones rentadas, además de Evo Morales, que se le rentó una habitación en el Hotel Marriott de la Ciudad de México. Este es el reporte, Adolfo. Más datos en la versión impresa. Gracias, gracias, David, por este apunte. Resumen, pues, todo lo que nos dijo nuestro compañero. Se gastaron, entre otras cosas, 41 millones de pesos en todo lo que involucró la ceremonia cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo, ya esto por supuesto en diciembre del año pasado. Pasamos a otros asuntos que tienen que ver con la agenda deportiva, lo que en unos minutos más nos estará platicando a detalle nuestro compañero Freddy Manga, relacionado con algunos aspectos locales en temas de básquetbol, por supuesto también la situación ocurrida el día de ayer con el director técnico de los Pumas, Bruno Marioni, que protagonizó una trifulca. Ya está siendo investigado por una agresión a un aficionado de Juárez, y por supuesto lo que ha sido la noticia bomba, el tema de Raúl Jiménez, el jugador mexicano más caro, el fichaje más caro que ha dado nuestro país en el extranjero. Freddy, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, un saludo a toda la auditoria de TVO. En efecto, como bien mencionas, iniciamos con lo que fue la noticia bomba de este día, que fue la compra oficial de Raúl Jiménez por parte del Wolverhampton de Inglaterra. De nueva cuenta, el jugador salido de la cantera americanista es noticia allí por ser considerado nuevamente el fichaje más caro. Hay que recalcar que cuando emigró a Europa con el Atlético de Madrid costó 22 millones de euros, el fichaje más caro hasta ese momento para el club colchonero en cuanto a un jugador mexicano se refería. Hoy lo vuelve a hacer. Fueron 38 millones de euros, poco más de 42 millones de dólares lo que pagó el Wolverhampton por el fichaje de Raúl Jiménez, lo que lo convierte nuevamente en el fichaje más caro de la institución británica.
sin duda algo excepcional para el fútbol mexicano, para Raúl Jiménez y para las propias Águilas del América, porque pues están encumbrando lo que bien trabajaron desde hace años. Y mencionar también como acotación que Raúl Jiménez es ahora el goleador del club de los Lobos. En esta temporada ya rebasó la cifra de goles récords que tenía en toda su historia. Y bueno, enhorabuena para Raúl Jiménez y enhorabuena también para la selección mexicana, porque a futuro es el próximo delantero, el próximo artillero que estará pues teniendo la cuota pendiente ahí de los goles al frente de la selección mexicana. Y por otro lado, la nota triste en el fútbol mexicano es el hecho que se suscitó el día de ayer en la semifinal de la Copa MX entre Bravos de Ciudad Juárez y los Pumas de la UNAM. Los Bravos de Ciudad Juárez eliminaron a los Auriazules 2-0, pero más allá del aspecto deportivo fue lo absurdo y lo reprobable que hizo Bruno Marioni. Al terminar el encuentro, el técnico debió dirigirse a la zona de prensa para brindar las palabras referentes al encuentro. En el camino se topa con un aficionado que le pide una fotografía, y al no pues contestar de buena manera, el aficionado responde ahí con agresiones verbales y el técnico argentino se le va a los golpes. Hay dos versiones, como suele ocurrir en estos casos, la del aficionado agredido, en donde dice que simplemente le pidió una fotografía y el técnico respondió de mala manera, y la del entrenador, que quien dice recibió una patada además de la agresión verbal y por ello fue que respondió a golpes al aficionado. Ya la comisión disciplinaria tomó medidas en el asunto, está siendo investigado y por ahí podría ser sancionado lo que resta del campeonato. Además, decir que el Club Universidad podría también tomar cartas en el asunto, y no es de extrañarse que para finales de este torneo Bruno Marioni sea cesado del banquillo de los Pumas. Y finalmente, Adolfo, rápido te comento que el día de mañana se pone en marcha la novena edición del torneo del Club Básquetbol DAE. Esto en información local, estarán 103 equipos de todo el país participando en el evento, la fiesta más grande del club. Estarán disputándose los partidos en Caña Hueca, en el Parque del Oriente y en el Auditorio Municipal Efraín Castillejos. Es la información al momento en los deportes, Adolfo. Gracias, Freddy, por esta información. Ya veremos qué pasa con los Pumas y, por supuesto, con su director técnico, Bruno Marioni. Abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Vamos ya en la recta final de esta segunda emisión. Le damos la bienvenida a mi compañero Darwin Mendoza. Buenas tardes, Darwin, para que nos platique dos aspectos importantes, como siempre, que tienen que ver con la cultura y los espectáculos. Fin de semana de música, títeres y cuentos. Es lo que nos vas a presentar en la cultura y también en el espectáculo, este tema que trae Araceli Arámbula. Adelante, Darwin. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, gusto en saludarte esta tarde de jueves. Pues bien, para comentarte acerca del proyecto Vuelo a la Infancia de Ingrid Angelí de la Torre Feliz, quien está presentando un total de 12 cuentos y 12 canciones que fueron ilustrados por la pintora surrealista Ángela Tlanexti. En ellos abarca y toca temas como, por ejemplo, el amor a la abuelita, el amor a los animales y resalta los valores, además de que trata de fomentar la lectura. Estos cuentos y estas canciones se estarán presentando el día de mañana como parte de los viernes culturales que brinda el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas en el Museo del Café, donde se estará realizando esta presentación de las 12 piezas musicales, donde además dijo la autora de este proyecto que estará presentando algunos títeres y dando a conocer esta parte, este material, el cual ya fue presentado en el Museo del Niño a inicios de este año y ahora le está dando mayor difusión en el Museo del Café. La actividad será a punto de las 19 horas, el día de mañana 5 de abril, para todas las personas que están vinculadas con los niños de preescolar y primaria. Perdón. En temas de espectáculos, Darwin, este asunto de Araceli Arámbula desmintiendo una cirugía. Sí, una revista de circulación nacional publicó que la actriz había sometido a una cirugía para quitarse fibromas uterinos, que esto le podría haber provocado cáncer en la matriz. Entonces, rápidamente, por haber tenido algunos síntomas como mucha hemorragia y fuertes dolores, la actriz se sometió a una cirugía en el hospital. Después de que salió esta publicación, la actriz rápidamente reaccionó a través de las redes sociales y explicó que no tiene ningún problema de salud, que no se ha sometido a ninguna cirugía y que se encuentra trabajando. Esto después de que todos los comentarios y todos los buenos mensajes que recibió a través de las redes sociales, es que decidió dar a la cara y desmentir esta publicación de una revista de circulación nacional. Perfecto, Darwin, ya para cerrar, no sé si hay algún comentario sobre actividades culturales para este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez. Sí, mañana, por ejemplo, va a ser un día
maratónico. Van a haber actividades para todos los gustos y para todas las edades, pero el día de hoy se estará proyectando la película Cascabel, esto en la puerta abierta como parte de un ciclo de cine que tiene. Se estará presentando esta película de Raúl Araiza en punto de las 6:30. La entrada es completamente libre para todas las personas que quieran ir a la puerta abierta. Se encuentra en la cuarta poniente, en la avenida Ciprés del Parque de Madero. Perfecto, Darwin, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Por supuesto, agradeciendo la amabilidad de su atención. Darwin, hoy es jueves, tienen programa, ¿no? ¿A las 7? A las 7 los invitamos para que estén al pendiente de todo lo que vamos a decir. Vamos a hablar de diversos temas. Empezaremos hablando sobre la muerte de Armando Vega Gil, el integrante de Botellita de Jerez. También hablaremos del integrante de Botellita de de División Minúscula, que fue separado tras situaciones de acoso. Estaremos hablando de Lucero y de otras cuestiones más que tienen que ver con cine y las recomendaciones para algunas series. Perfecto, Darwin, a nombre de todo el equipo, gracias. Nuestros compañeros Max Otero, el ingeniero Armando Barrientos, Alex Castillejos en la edición, en la producción, el ingeniero Juan Carlos. Darwin, gracias, buenas tardes, buen provecho. Mañana en punto de las 8 de la mañana.